¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Aquí empezamos el periodismo que cuenta. Bueno, teníamos una deuda pendiente para hablar en profundidad sobre una investigación. Nuestro interés es profundizar, ya que muy poca investigación se hace, pero tenemos que aprovechar lo que hay en cuanto a profundidad del trabajo, especialmente de las mujeres. Está con nosotros Marta Noya, ahora presencial. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Iván. Buenas noches a ti y a la audiencia. Bueno, se llevó adelante una investigación, me decías, una investigación en profundidad para saber el trabajo de las mujeres, cuánto ganan, cuánto pierden. Coméntame un poquito, ponme en antecedente de qué se trata esta investigación. Marta Noya es directora del Centro Juana Azurduy. Bueno, tú sabes que la institución nuestra siempre está buscando evidencias de lo que promovemos, de lo que decimos, de lo que impulsamos, para tener realmente un respaldo lo más científico posible que nos permita hablar con exactitud y con pertinencia. Entonces, dentro de la agenda de demandas que tenemos las mujeres, una de ellas es aquella que se refiere al tema de los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Es todo el trabajo que se debe hacer para que la vida se reproduzca, para que la familia se reproduzca, para que la mano de obra laboral se reproduzca, para que los niños vivan, para que los ancianos no se mueran, para que los enfermos sobrevivan. Y eso, en concreto, es mantener la casa, lavar, planchar, cocinar, que haya comida, ropa limpia, que esté la casa en orden, o sea, que haya las condiciones para vivir y reproducirse. Para que los niños, no sé, bueno, imagínate un bebé que no es atendido, pues se puede morir, claro. Un anciano que no se le da sus medicamentos. Entonces, todo ese trabajo se llama el trabajo de los cuidados. Entonces, hay una hipótesis, ¿no?, que se dice que las mujeres son las que se encargan de eso, como tú decías en el anterior programa, hay una doble carga de trabajo, una doble jornada, entonces, a ver, verificaremos. Claro. Entonces se ha hecho una investigación usando dos herramientas de investigación. Una es el uso, la medición del uso del tiempo, que es hacer una muestra en toda la población representativa, han sido más de 500 encuestas en la ciudad de Sucre. Una encuesta política se llevan adelante 250, te imaginarás. Sí, nosotros tratamos de que el margen de error sea el menor posible para hablar con certeza. Por eso te digo que es más representativa, como te digo, para la intención política, 250 más o menos. Con 240, 380 también debería ser lo mínimo para la población de Sucre. Ya. En esta encuesta se indaga, se pregunta a hombres y mujeres, ¿no?, el que te abre la puerta, mayor de 18 años, que te diga qué hace desde que se levanta hasta que vuelve a la cama. Y ahí hemos podido determinar muchas cosas. Y las principales son que las mujeres a la semana trabajan 39 horas en este trabajo de los cuidados. Y los hombres solo 14. O sea, les preguntaron también a los hombres, eso es lo nuevo. Claro. La encuesta, para que sea aleatoria y sea representativa, esta es una encuesta a la población, entonces, por lo tanto, hemos hecho una encuesta mitad hombres, mitad mujeres. O sea, a las mujeres les preguntan qué hace desde que amanece hasta que anochece, amanece más temprano y seguramente anochece más tarde. Pero sí, no le preguntan a la mujer, pero su marido, ¿qué hace? No, eso sería ya una segunda informante, ya no sería una encuesta válida. Necesariamente es una encuesta, la encuesta tiene que ser de primera fuente, ¿no? Entonces también se les hace a los hombres, y ellos, claro, dicen, me levanto, me limpio, me lavo, me visto, tomo mi desayuno, me voy a trabajar, vuelvo, como. Entonces ellos... ¿Y al mismo tiempo se les hace ahí, juntos? No. En unas casas a hombres y en otras casas a mujeres. Ah, ya. Porque si no podría haber... Decir, ¿cuál de los dos cocina? ¿Cuál de los dos plancha? No, porque ahí podría haber un cierto temor, no habría la libertad de expresarlo. Sí, sí. Bueno, esa es una de las primeras grandes conclusiones que se saca. Pero también hemos hecho investigación secundaria a partir de la información del INE, ¿no? La información del INE dice de que las mujeres tienen el doble de desempleo que los hombres, ¿no? En caso de los hombres, en Chuquisaca es el 3.9 y de las mujeres el 7.5.
Entonces, de cada 100 mujeres que está en edad de trabajar y con posibilidades de trabajar, está desempleada el 7.5, en los datos del INE. En cambio, en el caso de los hombres, solamente el 3.6 o 9 estoy. Ya, pero ahí está el error, porque cuando se le dice, usted trabaja, no trabajo porque estoy en mi casa, digamos, ahí puede estar la distorsión. También, sí, evidentemente estamos hablando de empleo remunerado. Ajá. Cuando hablamos de la PEA, ¿no? De la población económicamente. Claro. O sea, uno cuando dice trabajas, se supone que no, trabaja en una institución pública, trabaja claro. En una empresa. Sí, la pregunta está relacionada al empleo remunerado. Claro, ¿no? Porque si le preguntas dónde usted trabaja, no, solamente vendo en el mercado, cuando no se considera eso como un trabajo, ¿no? Sí, en este caso también se incorpora el comercio, ¿no? También está incorporado el comercio. Ajá. Ahora, este es el segundo elemento. Entonces, hay mayor desempleo femenino. Y un dato importante que también se ha sacado de la investigación secundaria del INE es que las mujeres ganan el 67% más. Que los hombres. Menos, ¿no? O sea, de un hombre que gana 100 bolivianos, una mujer gana 67 bolivianos. Casi, ¿no? Digamos 30-70, yo diría. Sí. O sea, redondeando, digamos. ¿No? 33% más ganan los hombres que las mujeres. Sí, 30-70, o sea, entonces, 70 menos las mujeres. Y más los hombres. Es otro dato importante que saca la encuesta y el estudio, que es de información secundaria y primaria. Otro dato que se ha sacado, más cualitativo a partir de grupos focales, tiene que ver con los efectos, ¿no? Ah, no, antes. Hay un dato cuantitativo importante que es que de cada 10 mujeres, 8 trabajan a medio tiempo. Ajá. O sea, el medio tiempo las mujeres, maestras, enfermeras, no sé, o sea, que logran, tratan de acomodar su tiempo para poder responder a este trabajo de los cuidados. Porque ya trabajan un tiempo completo prácticamente, estamos hablando de 39 horas, la semana tiene 40 horas laborales y las mujeres trabajan ya un tiempo completo en la reproducción de la familia. Ajá. En el trabajo de 39 familia. Horas las mujeres en la casa. En la ¿sí? casa. ¿Y los hombres cuánto me decías? Los hombres 14. ¿14? Pues esto está. Entonces, ellos trabajan solo 2 horas al día y cuando se les pregunta en qué, la idea es que ayudan, ¿no? A veces a colgar la ropa, a veces, y sobre todo a llevar a los hijos al colegio, al dentista. Entonces. Hay un trabajo mucho menos recargado, pero además con menor responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué se va a cocinar? ¿Qué se va a comprar? ¿Dónde se va a poner? ¿Dónde está la cebolla? ¿Dónde está la papa? Esa es una definición básicamente claro. De las mujeres en promedio, ya decía 39 horas, ¿no? Bueno. Otro dato importante, esto del medio tiempo, tiene que ver con que las mujeres ganan menos, precisamente. Trabajan más. Ganan menos. Ganan menos. Esa ecuación está cambiada. Sí, claro. ¿Eh? Entonces, y cuando vamos a indagar en los elementos cualitativos en los grupos focales, ahí es cuando sale el nombre de la campaña que se llama ¿Por qué las mujeres estamos cansadas? Pues estamos cansadas porque trabajamos todo el día o medio tiempo en el trabajo remunerado. Pero en el trabajo remunerado se están 6 horas y media, casi 7 horas al día, resolviendo los temas de la reproducción. Claro, a la mujer se le ha, digamos, cargado y sobrecargado los cuidados. Desde el bebé, decíamos, las personas con discapacidad. Exacto. ¿Quién se ocupa de estas personas con discapacidad? Son las mujeres. Los, entonces hay un trabajo. Los abuelitos, las abuelitas también. Ajá. Hay que atender. Entonces. Ese trabajo hace que ellas se sientan cansadas, se sientan frustradas. Muchas mujeres que mencionaban que habían tenido, en la campaña tocamos ese tema, incluso excelencias en la universidad, ¿no? Buenos promedios de estudio, pero están así respondiendo básicamente a ese trabajo. Y se sienten muy frustradas, muy apenadas, decepcionadas, cansadas, poco motivadas, ¿no? Motivadas. Hay un nuevo, digamos, parámetro para medir todo esto. ¿Eres feliz? Se pregunta, ¿no? En las encuestas, en las universidades. Sí, ¿no? ¿Las mujeres serán felices así? En muchos países, ¿no? Es un indicador importante del desarrollo. Importante. Sí. Yo pienso que las mujeres no son felices. No son felices porque están agotadas.
Ahora, un dato que a mí me gusta reflexionar, que tiene que ver con estos símbolos que nos imponen a las mujeres. Tú no sé, has debido cantar el himno a la madre. Entonces, hay una parte que dice, ¿no? Muy abnegada, sobre todo. Sí, mujer abnegada, que con el sufrimiento sí. Lleva la vida, alguna cosa así. Entonces, hay como una valoración muy grande al sacrificio de la madre. Palpitantes de amor y de anhelo, sí. A la madre le debemos, sí, bueno. Sí, ¿eh? ¿No? Entonces, cargas la cruz, algo así. O sea, hay una partecita que habla de... O sea, se valora que esté... Exacto. Ahí, sobrecargada. ¿No? Y esa es un poco la trampa de nuestra simbología y, cultural. ¿No te parece, ¿no?, a vos esa palabra abnegada? ¿Qué carga tiene esa palabra abnegada? Claro, tiene una carga, para mí, de servidumbre, ¿no? Casi del feudalismo. O sea, tienes que servir, además tienes que servir con amor, además tienes que servir con alegría, con sonrisa. Ya. Porque te juzgan. No te tienes que quejar. Además, ¿no? Porque sí. Si te quejas, puedes ser una mala madre. Entonces, a mí me apena mucho porque yo, por ejemplo, soy una mujer privilegiada, ¿no? Puedo pagar un servicio para que me resuelvan mi comida, aunque igual de todas maneras, o sea, no es que no haces nada, ¿no? O sea, igual asumes la responsabilidad, pero puedo delegar algunas cosas. Pero las mujeres que no, entonces realmente tienen una situación de agobio muy grande, ¿no? Y somos muy pocas las que tenemos esa posibilidad. Según el estudio, se ha determinado que el 4% de las familias tienen trabajadora del hogar, ¿no? Así a tiempo completo. ¿4%? 4% de las familias en Sucre tienen trabajadora del hogar. ¿Se hizo este estudio antes o después de la pandemia? Porque la pandemia ha modificado estos datos. Totalmente. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Las personas tenían... un 8% de trabajadores del hogar a tiempo completo, eso ha bajado al 4%, y ese 4% que ha bajado se ha vuelto medio tiempo. Ajá. Y eso es grave, porque las trabajadoras del hogar en ese medio tiempo tienen que hacer lo mismo que hacen en tiempo completo. Han de quedar muchas desempleadas, porque muchas se desempleadas. Va, se pasa, vuelve. ¿Dónde estará yendo tu marido? Que esto, que el otro, mejor ya no vengas, ¿no? Seguramente fue eso, me imagino. Hay mucho desempleo dentro del trabajo del hogar, pero además... una disminución en sus salarios. Ese es otro tema que sí, temazo, también, ¿no? Sí, ese es un tema tremendo, el del trabajo del hogar remunerado, que también es parte de nuestros estudios. Pero ahora, ¿qué estamos queriendo hacer, ¿no? Queremos hacer acciones, porque la investigación, para ponerla en el anaquel, no sirve. Es la investigación siempre tiene que tener acción. Ya. Y nuestra gran demanda como mujeres es buscar la corresponsabilidad con tu pareja, con tus hijos, que son más de jóvenes. Sí, yo te decía, ahí, a los hombres les están quitando el brazo a las jeringas, entonces, que se comprometan, que nos comprometamos, corresponsabilidad, dices tú, qué linda palabra. Sí, sí, porque tampoco es que volcamos la tortilla, ¿no? A ustedes, hombres, hagan todo, no, la idea es que lo hagamos todo. A ustedes les andan cargando con eso. Sí. Dicen bueno, que... entonces, no, bueno, no, no se trata de que los hombres allá y las mujeres no, al otro lado, no. Es la corresponsabilidad y además es que también el Estado, o sea, tiene el Estado que poner centros infantiles adecuados, con el número suficiente, en calidad suficiente, centros geriátricos, ¿no? Porque los viejitos, además de que se los atiende en la casa, el nivel de depresión y de soledad que tiene la gente de la tercera edad es muy grave. Entonces también ahí tiene que haber políticas para esa edad, tiene que haber políticas para niños con discapacidad. No sé si alguna vez has tenido, a ver, haz un reportaje lo debes tener del psicopedagógico. O sea, es desde llenísimo, luego. No hay campo para allá, no hay ofertas. Para sí, en el psiquiátrico están al tope y es un modo de tortura, según decía el defensor del pueblo, por ejemplo. Claro, entonces ¿no? Eso el Estado tiene también que resolver, ¿no? Ajá. Entonces es una corresponsabilidad y por eso hemos presentado un proyecto de ley al Consejo Municipal, que ha sido felizmente muy bien recepcionado. Esperemos a este Consejo. ¿Qué pretende el Consejo Municipal? ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué acción? La ley, o sea, la idea es que se apruebe una ley de la corresponsabilidad de los cuidados en la familia. ¿Para qué? Para que el gobierno municipal le ponga ganas, recursos y toda una política municipal
de atención a la primera infancia, de atención a las personas con discapacidad y a los de la tercera edad. Que haga acciones de sensibilización. Ya te sintonizo. No es que te pongan un trabajador del hogar en tu casa, digamos que, no sé, una oficina de YPFB, para poner un ejemplo, que tiene 200 trabajadores, te pongo del ejemplo, ya debe tener una, no sé, un centro infantil, un centro infantil. Geriátrico, o sea, ya. Tiene que dar esos servicios. La empresa privada francesa, imagínate, ¿cuántos trabajadores tendrá? No sé, 700 en Concretec, por lo menos, para ponerte un ejemplo. Entonces, cada 25 familias debería tener un centro infantil adecuado para 25 o más niños, porque por lo general se tiene más de un niño. Ya. Entonces, estamos hablando que ahí nomás deberían haber por lo menos unas, no sé, 10 centros infantiles solamente en francés. Ya. Y eso, pero nadie se le pasa por la mente al gerente. Yo creo que si me está escuchando ahorita, el señor está loca, ¿no? Con el déficit más que tenemos, vamos a poner, pero sí deberían hacerlo. Es una obligación. Es más, el código niña, niña, adolescente lo dice, pero no se cumple, ¿no? Y igual la administración pública, si pensar, podría ser la universidad productiva, también debería ser. La universidad, claro. Intentó, entiendo, con para que continúen trabajando. Te voy a contar una experiencia. Cuando vas a la parte periférica de la ciudad de Sucre, ya en el colegio, en el quinto, sexto de secundaria, ya están, las chicas están embarazadas, hay dos o tres, ¿no? Antes se decía que por vergüenza, que por dignidad del colegio, entonces había que separarlas, pero hay unidades educativas donde más bien las atraen y está la portera, la profesora de lenguaje, la de matemática, están cuidando incluso a las bebés. Bueno, esa es la tendencia, de que haya quien se, digamos, se ocupe de estas actividades para que la mujer pueda salir bachiller, pueda seguir estudiando, pueda salir profesional, no sé, me imagino. Sí, esa es una política muy interesante del Ministerio de Educación, ¿no? De que no se puede, antes se retiraba. Sí. Ahora ya eso no por sucede. Por vergüenza del colegio y esas cosas. Sí. Vainas. Sí. Entonces, incluso el Ministerio de Educación, ¿qué población tiene de maestras? Diles. Debería también tener también un sistema de cuidados para los niños, ¿no? Para los hijos de esas. Entonces, si es que el Estado asumiría, también sería una muy buena forma de protección de la niñez. Pero bueno, pues eso llega a 6 de la tarde y acerca a los niños. Entonces, la idea es que una vez que uno está en la casa, se corresponsabilice entre sí, todos. Sí, en el ¿no? tema de los profesores, que tocas buen tema. Si la profesora, por mala suerte, te digo entre comillas, queda embarazada, ¿no? Tiene que buscar a su suplente y ella le tiene que pagar y están ahí, se busca profesora de matemática por razones de embarazo. No, pero ahí no hay una política clara, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso no debería ser, porque la protección al embarazo es parte de la Constitución, ¿no? Desde luego. No debería suceder eso. Marta, te voy al origen. ¿En qué momento se desarregló todo esto? Porque yo escucho mucho a los jóvenes y los jóvenes dicen, ¿quién, en qué momento dijo, no sé, Dios, el Evangelio, alguien dijo, las mujeres no pueden ejercer el sacerdocio o las mujeres no pueden dar las hostias? Bueno, ahora ya las dan, no sé, pero no creo que haya sido Dios tan injusto, tan inequitativo en todo esto. Sí, realmente no. Han tenido que ser los hombres, han tenido que redactar eso. ¿En qué momento se desarregló todo esto? Mira, yo creo que el origen de todo tiene que ver con, por un lado, nuestra capacidad biológica reproductiva, que esa capacidad biológica se alarga hasta que te mueres, ¿no? Es una locura. Por otro lado, como tienen los hijitos que siguen. Claro. Por otro lado, pero ¿cuándo eso se vuelve ya parte de un sistema, ¿no? Que para nosotros es el sistema patriarcal, tiene que ver cuando empieza a existir la propiedad y la acumulación de recursos y de bienes. Ahí, por ejemplo, en las organizaciones tribales, ¿no? Así, hace miles de años, las mujeres eran un objeto y un valor de cambio. ¿Por qué? Por nuestra capacidad biológica. Las guerras, ¿no? Se decían, ya, te doy 40 mujeres embarazadas y paras la guerra, ya no me ataques, ¿no?
en las esclavas. Una esclava varía más embarazada claro, porque estaba comprando dos en uno. Exacto, era un valor, ¿no? Era así como las vacas, ¿no? Una vaca preñada vale mucho más. Eso poco a poco se va acomodando en lo que es la economía y los diferentes sistemas. Claro, voy a dar unas grandes pinceladas, pasar desde las épocas... ¿Eso de las guerras te acabas de inventar o te...? No, ¿cómo me voy a inventar, Iván? No sería. Sí, por eso. Claro, decía, pero si las, a todos uno lo había inventado. Las mujeres han sido realmente un objeto y un valor de cambio en la historia, ¿no? Y lo siguen siendo. Ahora, incluso con el trabajo sexual, siguen siendo un objeto de valor de cambio. Claro, claro. Pero eso ha ido modificándose y de pronto los hombres han empezado a asumir la propiedad, o sea, la propiedad del útero de las mujeres, más allá de ser mujer, sino del útero de las mujeres, era muy importante. Entonces empiezan a hacer intercambios, cambios, y se vuelve economía, se vuelve tierra, se vuelve poco a poco poder. Uh-huh. Y luego se vuelve religión, luego se vuelve Estado, ¿no? Y así paulatinamente, pero además con una habilidad muy grande, porque se vuelve hasta poesía, se vuelve canto a la madre, se vuelve... hasta himnos, ¿no? Todo. Y se va acentuando en la cultura de las personas. Y claro, ha ido cambiando, no es lo mismo hace 100 años que ahora. Las mujeres hemos ido avanzando en esas conquistas. Pero el patriarcado es muy habiloso, se reconfigura y se reacomoda. ¿Quiénes tienen que ir a la escuela? ¿Los hombres, las mujeres no? ¿Quiénes votan? ¿Los hombres, las mujeres no? ¿Hace cuántos años votamos? Desde el 50, desde 100. Entonces. En Bolivia. En Bolivia, ¿no? Y otros países que mucho después. Sí, mucho después. ¿Cuánto podemos ejercer poder político? ¿Cuándo? Mira, hay un dato que lo arroja Naciones Unidas, es un dato un poco antiguo, pero yo no creo que haya cambiado mucho, que dice que de cada 10 empresas, ¿no?, de empresas con poder económico importante, 9 están en manos de hombres, ¿no? Uh-huh. En el mundo, la tierra, el 90% están en manos masculinas. Bueno, en nuestro país, felizmente, eso anda medio a la par, pero en el mundo, que son datos de Naciones Unidas, realmente nos muestran que hay unas desigualdades, pero así, impresionantes. Y que así, históricamente, se han ido posicionando. Jalando, arrastrando. Claro, desde el 1800, que las mujeres andan peleando por los derechos civiles, al voto, y poco a poco, obviamente, ahora luchamos por los derechos sexuales y reproductivos. O sea, pero nos hemos estado basando mucho en la pelea por las leyes. Leyes tenemos ahora un marco, incluso ahora estamos presentando la ley de los cuidados. Es bueno, porque es un marco normativo que Que nos respalda. Pero lo que no cambia es la cultura de la gente. Yo creo que ahí va donde tenemos que trabajar. A eso, ¿no?, voy. Hay, como Centro Juan Azurduy, hay las Gregorias, hay varias, digamos, que están empujando el carro para que esto pueda un poco ordenarse y pueda cambiar. Pero, ¿tú crees que hay sectores de resistencia a ello para que no? Porque si mi partido de fútbol yo tengo que ver y alguien que me cocine, ya pues, sí. Entonces, mira, hay grupos así que resisten y que ponen un dique ahí de contención para que esto no cambie. ¿Vos crees esto? La resistencia a perder privilegios es muy grande, ¿no? Porque hay que reconocer que ser hombre es tener muchos más privilegios. Uh-huh. Ya Isabel Allende decía, hasta el más miserable de los hombres tiene una mujer a quien mandar, ¿no? Hasta el más pobre, hasta el que está pidiendo limosna, tiene una mujer a quien mandar. Ese privilegio que, pues nadie lo quiere perder, ningún hombre lo quiere perder. El que te atiendan, pero además te atiendan con amor, ¿no?, con cariño. El que te den la comida que a ti te gusta. El que te ponga la ropa planchada, bien planchada, la camisa blanca. El que... ¿Y si no está tan blanca y puedes tener problemas? Sí, ¿qué pasa, pues? ¿Y que no está ¿Qué blanca? Ha pasado con esta camisa? Bueno, esos privilegios, pues hay mucha resistencia. Pero además, incluso con mucha violencia, ¿no? Yo creo que la violencia que se está agudizando en este momento tiene que ver con ese temor. Sí, pero, ¿no?, el ejercicio del poder es violento, de hecho. Sí, además, obviamente, ¿no? Hay poderes también más sutiles. Hay unos hombres que son medio hechos los buenos, pero que en realidad, en el fondo, también tienen la habilidad de, con mucha sutileza, poder ejercer el poder.
Galeno decía que los hombres son violentos por miedo. Sí, lo decía. ¿No? Por miedo a perder ese poder. Mm, ¿no? Claro, esos privilegios de los que hablabas. Exacto. Sí. Entonces hay que trabajar primero con las mujeres, ¿no? Porque si las mujeres no hacemos resistencia, aunque es cierto, es un riesgo muy grande hacer resistencia, ¿no? Te pueden matar, te pueden... Tú me hablabas de unos datos sobre cuando las mujeres empiezan a exigir sus derechos, derechos reproductivos, equidad, digamos, salarial, oportunidades de profesión, etcétera, es cuando han subido los niveles de feminicidio, de violencia, porque ya qué te pasa, ¿no? Claro. A toda, sí, pues a toda acción siempre hay una resistencia, como tú dices, y la resistencia del poder masculino es eso, a ver, no te atrevas, ¿no? Hay que hacer un alto, porque si no me puede quitar todo lo que yo he avanzado en mis derechos masculinos y privilegios. Ajá. Entonces yo prefiero poner un alto, y a través de la violencia es la manera más... ¿Y dónde está la diferencia de que las mujeres avancen y que los hombres un poco... digamos sí. Así, o ¿qué crees? O ¿cómo es el asunto? Mira, lo ideal sería, hay toda una tendencia ahora de trabajar con los hombres las nuevas masculinidades, sí, claro. De construir tu ser hombre actual. Uh-huh. Y convertirte en un hombre con equidad, con equilibrio, con igualdad, ¿no? De corresponsabilidad de la vida. Y esa tendencia... Yo pienso que puede dar, y como que hay hombres que han avanzado muchísimo, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que así que se vuelva algo masivo y que de pronto los hombres cambien, así... No va a pasar nada. Me da la impresión que es más difícil. Yo creo que no hay otra, que el poder, la igualdad, se gana luchándola. Sí, sí. Y ahí las mujeres sí, tenemos es que tener la capacidad. El problema de los derechos es como, ¿no?, en la política, ¿no? Es tiempo de los jóvenes, pero nadie les va a extender la alfombra azul, roja, verde, lo que sea. Nadie les va a extender, ¿no? O sea, todo es a plan de codazo. Sí. Y si lo hacen, es un poco porque políticamente correcto. Pero ya darte el poder de tomar la decisión, así te equivoques. ¿No? Dice, ay, no, las mujeres, ¿qué decisiones van a tomar en la Asamblea Plurinacional? ¿Qué harían? ¿Qué dirían? Que lo hagan, que se equivoquen, pues claro. Es su derecho también, ¿no? Claro, claro. Pero es esa, como una pequeña careta, ¿no? Sí, yo te pongo un ejemplo. Cuando las mujeres tienen derecho a, no sé cómo se llama, que cuando se embarazan y después tienen... ¿Al tema de la interrupción del aborto? No. Cuando ya tienen un periodo de descanso, no van a trabajar. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿cierto? De un mes y medio. Sí. Un mes y medio. Yo decía, los hombres también tenemos ese derecho, porque tenemos que cuidar a la mamá y tenemos que cuidar al recién nacido. Pero me ha ido mal en la propuesta, porque me ha dicho, no, yo me voy a ir a farsear un mes y medio. Me dijo, no, bueno, así. Claro, ojalá se sumiera, ¿no? Puede haber hombres que lo hacen, pero... La mayoría no. Lo que a mí me ha preocupado es que en la Ley General del Trabajo salió una resolución que establece que también hay inamovilidad funcionaria para los hombres, sí, que están de padres por un año, ¿no? Claro. El problema es que hay hombres que es embarazo tras embarazo tras embarazo para no perder... Para no perder la pena. Sí, ¿no? O sea, hay casos de ese tipo. Entonces, por eso, ahí ya digo, ¿no? Ese es el ejemplo claro de cómo el patriarcado se reacomoda. ¿No? Entonces, nosotros juramos que estamos avanzando, ¿no? Ahora bien. También los padres van a poder garantizar el trabajo. Pero inmediatamente dicen, yo aprovecho esta situación para mi beneficio. Y es no perder mi trabajo con un hijo, otro hijo, otro hijo, durante 3 años seguidos, ¿no? Marta Noya está con nosotros, ella es la directora del Centro Juana Azurduy. Bien, en conclusión entonces, bueno, se hizo un trabajo de investigación profundo. Las mujeres trabajan recontra, que trabajan muchísimas más horas, 39 horas, los hombres 19 en el hogar. Bien, perfecto, no está tan perfecto, pero así es. Eso es lo que da el estudio. Ganan menos, mucho menos las mujeres, otra de las constataciones. ¿Nos podrías poner en conclusiones cómo arreglamos esto? Mira, a ratos da ganas de ser, como dicen, apagar la luz e irse. Pero, no, pues nosotros como Centro Juana Azurduy, como Red de Lucha contra la Violencia y como Movimiento de Mujeres y como feministas, pues no le damos tregua a esta batalla contra el patriarcado.
Y eso implica ir convenciendo a las mujeres que tienen que poner un alto. Hay una campaña bonita que sacamos que se llama Tenemos que hablar. Entonces las mujeres tienen que decir, bueno, siéntate, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así, tenemos que resolver. Esas son las tres palabras más peligrosas que pueden existir. Sí, ¿no? Tenemos que hablar. Hay una palabra más dulce todavía, tres palabras más dulces. Te lo dije. Te lo dije. Sí. Te lo dije. Eso es. Bueno, yo creo que después de tenemos que hablar y se dirá, mira, si no cambio esto me voy, se va y ahí vendría, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Sí. Suena yo creo que hay que hablar, hay que incorporar en las políticas estatales estas nuevas formas de ver la organización social, ¿no? Uh-huh. Como se trabaja la violencia en las escuelas, sería bonito también incorporar todo un plan curricular sobre los cuidados, que los niños empiecen a trabajar, hasta en los centros infantiles, ¿no? Nosotros, es más, tenemos ahora una propuesta para centros infantiles que se llama Desde la corresponsabilidad de los cuidados. ¿Cómo desde el rincón, no? Entonces, de juegos. Al niño pone a las cocinitas, ¿no? Ah, ya. A la niña pone a la carpintería, ¿no? Haz con ambos juegos intelectuales. Porque hasta en la educación, en la preinfancia, ya se empieza a determinar claro, con la educación. Claro, entonces, ¿cómo cambiamos desde el proceso formativo de socialización de los niños, las niñas? ¿Cómo convencemos a las mujeres que tienen que hablar de este tema en sus casas? ¿Y cómo hacemos normativa que obliga al Estado a asumir también esta corresponsabilidad? Pero yo creo que por ahí va el celular luchas, un poco, ¿no? Ha cambiado eso, porque los jóvenes ya no son, las mujeres ya no son tan como eran antes, porque ya tienen más conocimiento de que el mundo anda por otro lado. Pero yo pienso que lo del celular y toda la comunicación que te llega por internet también a veces es medio falaz, porque los datos te develan yo pienso que, estoy haciendo un cálculo por el trabajo que tenemos, de un 80% de los casos que se denuncian en la fiscalía son jóvenes de menos de 30 años. Ajá. O sea, no están modificando. O sea, pareciera que es un discurso, pero que existen mecanismos de control que todos los feminicidios de esta gestión, ¿no?, son mujeres de menos de 30 años. Entonces estamos hablando que estamos rondando los 70 casos. Sí. En Bolivia. ¿No? Todas son menores de 30 años. Ese es un dato escalofriante. Sí, porque se supone que eso debería ser de mujeres ya mayores, que no se dejan. Que no van a cambiar nunca. No, estamos hablando de jóvenes. Yo no me trago esa idea, Marta Noya, de que salen con propaganda las instituciones, dicen, bueno, este año hemos logrado 3 feminicidios menos. Y, no, que eso es un absurdo. No, no sé, ¿cómo ves? No, sí. Tres o dos. Escucho a la fiscalía eso como un gran éxito, casos, ¿no? Sí, sí. Este año hemos bajado 3 casos y lo ponen con porcentaje, 10%. ¿Qué suena? No, una nada. No es nada. Bueno. Ahora, que habrá que ir bajando, pero de una manera significativa, ¿no? Eso te podría denotar, ¿no?, que hay una tendencia. Entonces, aquí hay un problema que se tiene que arreglar. Es hablando, es empoderando a las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que tener el poder de enfrentar la situación. De decir, bueno, ya, esto ya no va más. También de poner las reglas de juego antes de casarse. Porque el amor es de amor romántico, el amor de mi vida, todo será rosas, todo será una taza de leche en nuestro matrimonio, pero a la semana ya te están pidiendo su camisa, ¿no? Entonces, yo pienso que las mujeres tienen que tener la capacidad de establecer acuerdos prematrimoniales en estos casos de lo que es su vida cotidiana. Creo que las jóvenes tenemos que empezar a cambiar. Qué lindo eso de un preacuerdo, ¿no? Sí, ¿no? Debería haber un documento ahí suscrito. Si se va vulnerando al punto número uno y va a tener este tipo de consecuencias. Alvarito, prepárame ese video que va con la relación, porque han hecho una producción maravillosa. Bueno, entonces, un preacuerdo, qué lindo sería un preacuerdo para decir, bueno, a ver, se vulneraron estas cosas, nos vamos y ya, chao. Marta, ha sido de maravilla, te agradezco muchísimo. No, pues a ti, Iván, por tener estas charlas que no siempre son posibles. Pero sí, yo te agradezco mucho siempre tu apertura y tu
Mira qué distinto es que la pantalla que estés. Sí, no, la anterior semana que hemos tenido problemas, sí, pero hemos intentado. Bueno, te agradezco muchísimo. Espero que haya sido un año maravilloso y que al año lo superemos, ¿no? Sigamos en esta lucha. Sí. Muchas gracias. La lucha es dura, pero venceremos, como decimos aquí. Va el video que ha sido preparado con esta campaña. ¿Por qué las mujeres andamos cansadas? ¿Eh? Industrias Don Pochoncho. Bueno, está bien, Chelita. Si quieres trabajar medio tiempo, vas a ganar esto. Pero, Don Pochoncho, es muy poco. Pero, Chelita, por favor, no te quejes. Al menos tienes trabajo. Y además, lo bueno es que vas a tener más tiempo libre. Eso está bien. Y ahora, discúlpame, me tengo que ir a mi reunión de gol. Me siento inútil, incapaz y sola, amigo. Es que termino el día agotada, agobiada, enojada y triste. Y opa, no tú, yo. Sí, ya sé que fui la mejor del curso. Sí, ya sé que salí de la U con excelencia. Pero ¿de qué me sirve, eh? Si incluso trabajando tiempo completo ya me pagan menos que mis colegas varones. Es verdad, la mayoría de las mujeres ganamos menos que los hombres, aunque hagamos el mismo trabajo, es verdad. ¡Chelita! ¡Sal del baño! ¡Tenemos hambre! ¡Ay, amiga! ¡Me siento fracasada! El TikTok, el Instagram. ¿Ah? Es el llanto de Chelita. Desconsiderados, indolentes. ¿Saben por qué es eso? Porque tiene una tormenta en su alma mientras ustedes miran TikTok. Ta, sí, mi amor. Usted va a ser mejor que ellos. No estés triste, Chelita. Mira, te hicimos hacer una medalla a tu sacrificio. Ay, papá, está un poco pesada, ¿eh? Bueno, sí, medio pesada le hicimos hacer, creo. Eso, esfuerce, esfuerce. Así le pesa la vida a las mujeres. Si cargan solas con el cuidado de su familia y sus labores domésticas, pues. Ellas no necesitan medallas, necesitan corresponsabilidad, ¿entienden? Háganse corresponsables, pues. ¡Ja! Se tenía que decir y se dijo. Estamos presentando El Periodismo que Cuenta con Iván Ramos.